Oh, Bienvenidos a La Hora del Papa, un programa que ustedes saben nos ayuda a conocer los mensajes, a entender, sobre todo a ver y a imitar con el ejemplo, tal cual lo hace el sumo pontífice de nuestra iglesia católica, el Papa Francisco. Bienvenidos a La Hora del Papa e iniciamos inmediatamente con nuestro acostumbrado segmento Noticias del Papa. Bueno, y el Papa reza por los frutos del encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Trump, y Kim Jong-un en Corea del Norte. Vamos a ver. En su Ángeles del Domingo, Francisco habló de tres condiciones necesarias para ser discípulo de Cristo. Recordó los episodios de personas que aparecen en el Evangelio, que se sienten llamados por Jesús, pero que retrasan su respuesta. La quiesa, para seguir a Jesús, es itinerante, es difrecta. subito lo fa e decisa. Il valore di queste tre condizioni poste da Gesù, itineranza, prontezza e decisione, non sta in una serie di no detti a cose buone e importanti della vita. L'accento piuttosto va sull'obiettivo principale, diventare discepolo di Cristo. El Papa criticó a quienes usan a Jesús para fines personales, como hacer carrera o adquirir prestigio, en vez de apasionarse por Cristo y el Evangelio. Después de la oración, el Papa recordó que ese mismo día se habían reunido Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Donald Trump dio algunos pasos en la zona desmilitarizada y se convirtió así en el primer presidente de Estados Unidos que entra en este país. En la última hora, habíamos asistido en Corea. A un buen ejemplo de cultura del encuentro. Saluto a los protagonistas con la preghiera que tal gesto significativo constituya un paso ulterior en el camino de la paz, no solo en aquella península, sino a favor del mundo entero. El Papa también recordó a las personas que deben trabajar al aire libre en estos meses de intenso calor en Europa. Prego por cuantos en estos días. Han opatito mayormente las consecuencias del caldo. Malati, ancianos, personas que deben trabajar al aperto, en los cantieri. Que ninguno sea abandonado o esfrutado. En julio, Francisco estará de vacaciones y solo tendrá apariciones públicas en Los Ángeles de los Domingos. No habrá audiencias generales los miércoles de este mes. Es interesante cómo vemos el trabajo que realiza el sumo pontífice de nuestra iglesia, pero más que por ser un líder religioso, también por ser un líder que se fija en la política, es lo que estamos viendo, cómo se expresa precisamente de, la, de los conflictos que existían y sobre todo de las relaciones eh, políticas que existen entre estos dos países, muy importante, pues sobre todo la palabra y la, la manera en que el Papa pues también entra en, ese, en, ese, en esos temas políticos, siempre hablando de la cultura, del encuentro, tendiendo puentes y propiciando la paz. Y bueno, también como lo vieron, también se refirió a la gran ola de calor que envuelve a Europa para estos días, ustedes saben, el verano y que ha causado la muerte de muchas personas vulnerables. Él hablado principalmente, dice: hay una campaña muy fuerte del, de, la, de la política europea que está en, precisamente en pro de ayudar a aquellos que no tienen hogar, es decir, a todos aquellos que están sin techo, como se dicen. Eh, que no tienen un lugar donde refugiarse, que son los primeros que están eh, pues, afectados por la hora de calor. Ya vemos ancianos, van, van eh, un poco número, un número pequeño de muertos, pero ya inclusive hemos visto hasta un muchacho de 17 años que ya murió por culpa del calor incesante que afecta a Europa, principalmente regiones de Francia, donde ya ha alcanzado prácticamente 45.9 de temperatura grados centígrados en, al, al, al aire libre. Así que a rezar por todos aquellos que ahorita mismo están sufriendo el gran calor europeo del, del, en, en, en este verano. ¿Ven? ¿Y el Vaticano? pide el cese de presiones intimidatorias a católicos en China. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. La Santa Sede ha pedido en China el cese de presiones intimidatorias a católicos no oficiales. Pekín obliga a los sacerdotes a registrarse, pero en el documento se comprometen a respetar la independencia, autonomía y autoadministración de la Iglesia. El Vaticano dice que si se refiere a la normal autonomía de las diócesis, esta frase es correcta pero que no debe interpretarse como separación del Papa y de la Iglesia Universal. Por eso la Santa Sede propone a obispos y sacerdotes que cuando deban registrarse, que ellos mismos escriban la frase o, si no es posible, que la pronuncien verbalmente en presencia de un testigo. A pesar del acuerdo firmado por el Vaticano y China en septiembre de 2018, las relaciones siguen siendo delicadas. China es por tradición uno de los países orientales donde ser católico es sinónimo de clandestinidad. Muchos siguen reuniéndose donde les es permitido hacerlo, pero otros improvisan hasta templos para no abandonar su fe. Tal cual como hicieron los apóstoles en sus primeros días, asimismo, pues hay que rezar por este pueblo de China. Seguramente, pues muy pronto tendremos más noticias referentes a este tema. Bueno, el Santo Padre se prepara para reunirse una vez más con el máximo dirigente de Rusia. Y aquí les presentamos los posibles temas de la relación de esta reunión entre Francisco y Putin. Vamos a escuchar. El tercer encuentro entre Putin y Francisco será más que una visita cordial, sobre la mesa hay muchos temas políticos de interés común y muy delicados. El primero de ellos podría ser la paz en Ucrania. El Papa pedirá a Putin que ponga fin al conflicto. Curiosamente, tan solo un día después de esta reunión, Francisco se reunirá con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, y con los obispos que la gobiernan. Rusia es uno de los actores fundamentales en la situación de Venezuela y el Vaticano no pierde de vista la evolución de la crisis en este país. En el pasado, la Santa Sede jugó un papel importante intentando facilitar el diálogo entre gobierno y oposición, aunque fracasó en el intento. Oriente Medio es otra de las cuestiones de interés para ambos. Rusia no quiere perder su influencia en la zona y el Vaticano no quiere que los cristianos desaparezcan de la región a causa de la violencia. Ambos están interesados en la estabilidad de la región. No se descarta que hablen sobre un posible viaje del Papa a Rusia, pues ahora las relaciones entre Roma y el patriarca de Moscú son más cordiales. Sí que se puede esperar un encuentro largo. Los dos precedentes duraron 35 y 50 minutos. Y si se mantiene fiel a su estilo, Vladimir Putin llegará tarde. Es el único líder mundial que hace esperar incluso al Papa. Interesante, es interesante cómo el Papa Francisco tiene en su agenda temas tan puntuales como nuestra hermana República de Venezuela y la guerra existente en Oriente Medio, en los que sin duda tiene algo de injerencia Rusia y por ende su, presi por su presidente Vladimir Putin. Muchos, ojo, muchos se preguntan por qué el Papa o la Iglesia se meten en estos temas. Que acabamos de ver, pues, cómo inicia nuestro gobierno aquí en nuestro país y también pues es nuestra iglesia católica la que da la cara en nombre de las religiones que se practican en nuestro país. Pues ¿por qué lo hacen? Pues sencillo, porque tenemos que meternos todos como cristianos, tenemos la responsabilidad de velar por el bien de nuestros hermanos. Así que hay que rezar para que ojalá este encuentro tenga frutos positivos. Y siguiendo en la línea de cómo debemos comportarnos como iglesia, que somos todos, el Papa explicó en la audiencia general cómo eran las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. El libro de los Hechos añade que los discípulos acudían a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan a Dios. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde nos encontramos con el resucitado y experimentamos su amor. Por último, San Lucas nos señala que día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando la perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y de América Latina. En particular, saludo a la Asociación Española de Canonistas en su 50 aniversario y al grupo de peregrinos de Tlaneplanta, acompañados de su arzobispo, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado. Pidamos al Espíritu Santo para que nuestras comunidades sean acogedoras, sean solidarias viviendo la liturgia como encuentro de Dios y con los hermanos. Y yo quiero felicitar a los mexicanos porque son <laughs> tan acogedores, tan acogedores con los migrantes, que Dios se los pague. Dominum hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculo. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Estos encuentros con el Papa son muy interesantes. Todas las semanas, para los que no conocen y nos están sintonizando, pero ahorita por primera vez después de tantos años a la hora del Papa, pues las audiencias del Papa Francisco que se realizan todos los miércoles son al aire libre en épocas de verano, otoño y tal, ya cuando llega el invierno se realiza en el aula Pablo VI, precisamente para dar pues esa catequesis, ese mensaje y es interesante cómo él aprovecha pues precisamente para acercarse a todos los que visitan la Plaza San Pedro para escuchar sus palabras muy temprano en la mañana y a todo sol, como lo han podido ver. Pero también, pues nos quedan aquellos mensajes, y precisamente escuchando un poquito lo que el Papa ha mencionado, pues me trae a la mente precisamente la campaña que hace unos, hace unos años, pues nos compartía Caritas con relación al hambre es un crimen, y precisamente de darle al que necesitaba y no votar lo que nos sobra. Es decir, Alguien siempre necesita de lo que necesitamos. Alguien siempre necesita de lo que tenemos, de lo que no, no, no necesariamente de lo que nos sobra, sino que tenemos que dar, siempre, siempre. No malgastar. Precisamente esa era la palabra. Así que ya lo saben, pues tenemos, que tenemos una gran tarea. Hay que compartir más con quien lo necesita, como lo hacían las primeras comunidades cristianas. Bien, y con esta información entonces realizaremos una pausa y... Ya volvemos con más de la hora del papa. Nos vamos. Sí. Estamos de regreso con la hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Continuamos. Durante la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco nos dio una buena catequesis y además regaló al principal líder ortodoxo la reliquia de San Pedro de su capilla privada. Vamos a ver. La fiesta de San Pedro y San Pablo se celebra de modo especial en Roma, la ciudad donde ambos apóstoles sufrieron el martirio. Esta es la celebración en la que el Papa bendice los palios de los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Es una fiesta que sirve para remarcar la unidad de toda la iglesia en torno al Papa. Durante su homilía, Francisco explicó cómo fue posible que Dios eligiera a Pedro y Pablo como columnas de la iglesia, a pesar de los graves pecados que cometieron. Se Potremmo chiederci perché il Signore non ci ha dato due testimoni intercerrimi cioè dalla fedina pulita, dalla vita immacolata? Perché Pietro quando c'era Giovanni? Perché Paolo e non Barnaba? El Papa explicó que la fuerza de Pedro y Pablo no estaba tanto en su integridad, sino que eran testigos del perdón. Sabían qué significaba el perdón y, por tanto, sabían quién era Dios. Han compreso que la santidad no está en el alzarse, sino en el abasarse. No es una escalada en clasifica, ma la fidare ogni giorno la propria povertà al Signore, que compie grandes cose con gli umili. El Papa dijo que esta solemnidad es una buena ocasión para que los cristianos se pregunten si su relación con Dios se parece a la de Pedro y Pablo. Pidió que se examinen con sinceridad y que cada uno descubra si cree en Cristo o si es simplemente un curioso. Él no reportes tanto menos cristiani da copertina o de statistiche. Él cerca testimoni che ogni giorno gli Señores, tú sei la mia vita. Entre los presentes había una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, quienes el Papa hizo un regalo de incalculable valor. Les entregó como muestra de fraternidad y cercanía la reliquia de San Pedro que el Papa Pablo VI había hecho colocar en la capilla de los Apartamentos Pontificios. El patriarca Bartolomé apreció mucho este gesto. Su delegado lo definió como un inmenso paso hacia la unidad concreta. Muy interesante, muy interesante y sobre todo, pues, uh, evaluar, sobre todo, entender un poquito lo que esta festividad de San Pedro y San Pablo significa para nosotros, precisamente porque buscamos, debemos buscar, debemos examinar con sinceridad y ver si de verdad, pues, creemos en Cristo, si aceptamos el perdón tal cual. Cómo lo hacían estos líderes, estos primeros líderes de nuestra iglesia, o pues si solamente vamos a la iglesia por curiosidad o somos cristianos de título nada más. También hay que ser cristianos de acción, tal cual lo eran Pedro y Pablo. Además, por otro lado, también es muy invaluable y sobre todo la fijación de esta relación en, la re en el regalo de esta reliquia de San Pedro que le ha obsequiado después pues, el Santo Padre al principal líder ortodoxo. Una una acción que de verdad pues eh, ojalá pues siga fortaleciendo la relación entre las iglesias para convivir en paz. Y cambiando de tema, ya se prepara la nueva constitución para renovar la Curia Vaticana. Y estamos listos antes del 2020. Vamos a ver. El Consejo de Cardenales, que asesora al Papa, concluyó su 30 reunión. El secretario del Consejo, Marcelo Semeraro, explicó cómo va la elaboración de la nueva constitución apostólica, que se llamará Predicate Evangelium. La curia es una organización, una estructura de servicio. Por lo tanto, los cambios son los necesarios para que el servicio de la curia sea un servicio a la Iglesia y responda a las exigencias y preguntas del mundo. El secretario dijo que habrá un cambio principal respecto a la constitución vigente creada por Juan Pablo II hace 30 años. La nueva constitución estará orientada a impulsar una Iglesia misionera. Pastor Bonus e Intende. Pastor Bonus fue diseñada para una realidad que necesitaba ser gobernada y estas exigencias siguen siendo las mismas. Sin embargo, se quiere destacar la transformación, el estilo, el empuje misionero que leemos en la Evangelii Gaudium, porque si Pablo VI hizo su reforma y San Juan Pablo II la suya, es justo que esta sea la reforma del Papa Francisco. Semeraro subrayó la importancia de escuchar para evangelizar. De hecho, el nombre del documento tiene una fuerte impronta misionera. La predicate evangelium no es un título inventado. Está tomado del Evangelio según San Marcos. Es el último mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Id y predicat. Marcello insistió en que no saben cuándo se publicará la nueva Constitución Apostólica, pero espera entregársela a Francisco en septiembre. Antes de la publicación de esta Constitución de 200 páginas, el Consejo de Cardenales debe recibir las aportaciones de todas las conferencias episcopales y de todos los dicasterios del Vaticano. Interesante, muy interesante, siempre realmente saludable renovarse, actualizarse y adaptarse precisamente a los cambios y a los tiempos y realidades actuales de nuestra iglesia, muchas veces atacada por muchos. Bien, enhorabuena por estos cambios. Y el Papa Francisco nos dice que el origen del drama del hambre es la falta de compasión. Vamos a ver. Francisco encontró a los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Les recordó que el objetivo hambre cero en el mundo es todavía un gran desafío. Para combatir la falta de alimento y acceso al agua potable, el Papa propuso actuar sobre las causas que las provocan. En el origen de este drama se halla sobre todo la falta de compasión, el desinterés de muchos y una escasa voluntad social y política a la hora de responder las obligaciones internacionales. Además, profundizó en las consecuencias que trae esta tragedia. Una de ellas es la migración. El aumento del número de refugiados en el mundo durante los últimos años, y es impresionante la última estadística de las Naciones Unidas, nos ha demostrado que el problema de un país es el problema de toda la familia humana. Francisco propuso promover un desarrollo agrícola invirtiendo en tecnologías e ideando políticas ciudad, innovadoras y solidarias para el desarrollo. Además, animó a gobiernos, empresas y universidades a colaborar con organismos como la FAO para afrontar este drama. Y esa realidad no escapa de nuestro país hay muchos niños muchas familias muchos seres humanos que no tienen la capacidad de poder comer de llevar un plato de comida a sus hogares o de simplemente alimentarse para poder rendir mejor ya sea en la escuela en el trabajo realmente el hecho de eh, la falta de compasión que existe y el enriquecimiento injustificado en el cual tantas personas pues dejan de comer mientras otros botan la comida pues es precisamente lo que estábamos hablando unos bloques atrás sobre, sobre esta campaña que hace un tiempo realizó eh, Caritas Internacional, precisamente promoviendo el no despilfarro de la comida. Para eso existen instituciones locales como el Banco de Alimentos que realmente ayudan a encontrar esa manera de que todo el mundo pueda llevarse un plato de comida a su casa al día por lo menos. Así que hay que promover pues un desarrollo agrícola invirtiendo en tecnología, pues es precisamente lo que nos ha pedido el Santo Padre y hay que reflexionar mucho sobre este tema, ya que día a día, no solamente en Panamá, sino también a nivel mundial, mueren miles de personas producto del hambre. Así que ya lo saben, el hambre es un crimen. Y el Santo Padre concede a capellanes de puertos licencia para absolver pecados reservados. Vamos a ver. El Papa se ha reunido con sacerdotes y laicos que se ocupan de la atención espiritual de personas que pasan largas temporadas en alta mar, como marinos y pescadores. Les ha acompañado el cardenal Peter Turkson. Santo Padre. L'accoglienza la che ella ci riserva in questa occasione è motivo di grande gioia e di grande onore per noi. Sono dell'Associazione Stella Maris o Apostolato del Mar. Il Papa le ha dato le grazie per il suo lavoro e ha mostrato che conosce le difficoltà di queste persone. La vita da marittimo o da pescatore è segnata non solo dall'isolamento e dalla lontananza. A volte è anche ferita da esperienze vergognose di abusi e ingiustizie, dalle insidie dei trafficanti di persone umane, dai ricatti del lavoro forzato. Altre volte non ricevono il salario loro dovuto o vengono abbandonati in porti lontani. Para que puedan ayudarles mejor les ha pedido que los visiten a menudo en los barcos y que les dediquen tiempo en los puertos. Además ha concedido a todos los capellanes de los puertos la capacidad de dar la absolución a pecados reservados a la Santa Sede, como la profanación de la Eucaristía o la violación del secreto de confesión. Las vuestras visitas diarias a las naves vi permiten encontrar a la gente del mar en la loro realidad concreta, a veces serena, a veces inquieta, a veces angosciante. Allora, con compassione e discrezione, date loro la possibilità di aprire il cuore. E questa è la prima cosa, molto preziosa, soprattutto per persone che hanno ben poche occasioni di farlo. La organizzazione Apostolato del Mar nació hace quasi 100 anni in Scozia e a ella pertenece tanto laicos come sacerdotes. El tema, el tema de los puertos, el tema del mar, pues precisamente es un tema que al Papa le toca mucho, sobre todo por el hecho de todas las personas, migrantes e inmigrantes, que llegan a estos países y que no, son, no pueden recibir la confesión. Pues es increíble, importante, cómo pues el Papa abre estos puer estas puertas para que muchas personas se acerquen más a Dios por medio de este sacramento de la confesión. E interesante también cómo el Papa también pues, ha logrado que pecados que son reservados a la Santa Sede, quizá usted no los conocía, pero ahí mencionaron dos, solamente dos, el sigilio, el, la, 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 el, secre el secreto de confesión, la violación del secreto de confesión y la profanación de la Eucaristía. Son pecados que usted no puede llegar a la iglesia y el Padre les va a... Eh, absolver son pecados que corresponde por un permiso especial o inclusive pues son dedicados solamente a absolución por parte de la santa sede por el carácter importante por eso el pecado por eso la confesión tiene ese esa profundo valor de secreto usted se acerca al sacramento pues es precisamente en ese secreto y ese sigilo que tiene que guardar el sacerdote y que no puede ser profanado. Bien, y el Santo Padre, pues por supuesto, ha hecho que la iglesia sea más cercana a quienes más lo necesitan, como la gente de los puertos y el mar. Bien, y con estas noticias entonces nos vamos a una pausa y al regreso tendremos mucho más en la parte final de nuestro programa La Hora del Papa. Ya regresamos. regresamos de vuelta con nuestro programa La hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humber. Bueno, y en nuestro segmento Curiosidades del Papa, el Papa Francisco en un interesante encuentro nos dijo que la oración despierta sentimientos de fraternidad y rompe las barreras. Vamos a ver Francisco se reunió con los integrantes de la red mundial de oración del Papa con motivo de su 175 aniversario. La clave de este proyecto es ayudar a rezar por las intenciones del Papa, como la pobreza, la educación, los enfermos u otros desafíos mundiales. La oración suscita siempre sentimientos de fraternidad, abate las barreras, supera los confines, crea puentes invisibles pero reales y eficaces, abre horizontes de esperanza. Agradeció a las 52 delegaciones de todos los continentes su labor y resaltó la importancia de la oración. Se si trata de una misión de compasión por el mundo, podríamos decir un camino del corazón, Cioè un itinerario orante que transforma la vida de las personas. En el encuentro participaron los jóvenes del movimiento eucarístico juvenil. El Papa los animó a promover la oración en medio de sus amigos. Debemos ofrecer a los jóvenes ocasiones de interioridad, momentos de espiritualidad, escuelas de la palabra, afin que puedan ser entusiastas y misionarios en diversos ambientes. Así, descubrirán que pregare no les separa de la vida real. Le ayuda a interpretarle a la lucha de Dios existenciales. La Red Mundial de Oración del Papa celebra no solamente los 175 años desde su fundación, sino también los 10 años desde que se iniciara su proceso de relanzamiento. Y es preciso ahora, en estos 10 años que hemos escuchado más sobre esta Red de Oración Mundial por el Papa y definitivamente pues Francisco siempre tan acertado confiando en la oración de los jóvenes que ayuda pues sobre todo a sostener sus propias intenciones por medio de esta organización, de esta red de oración mundial por el Papa. Y esto se dio por los 175 aniversario de esta organización. Pero vamos a ver un video que nos explica un poquito mejor en qué consiste esta red. Adelante. En 1884 nació el Apostolado de la Oración, un proyecto para ayudar a rezar por los desafíos mundiales como la pobreza, la educación o los enfermos, siempre unidos al Papa. El Papa cada mes nos da una intención de oración porque cree en la fuerza, en la fecundidad de la oración. Hace 10 años, el apostolado de la oración se reformó y pasó a llamarse Red Mundial de Oración del Papa. La esencia sigue siendo la misma, pero el lenguaje se ha adaptado al siglo XXI. Por ejemplo, desde 2016 utilizan un vídeo mensual para difundir cada intención del Papa. El vídeo del Papa ha tenido un gran impacto en el mundo. Está en 12 idiomas. Está además en todas las redes sociales. También está en el Twitter Pontifex de Francisco en su Instagram, porque está hecho en sinergia, trabajamos en sinergia con el dicasterio para la Comunicación desde el inicio. O sea, hoy día es el vídeo que se busca más en las redes vaticanas. ¿no? Ahora celebran su 175 aniversario en un gran encuentro con Francisco. Se celebrará el viernes. También habrá una reunión de todos los directores nacionales y un encuentro de los responsables del movimiento juvenil. Vamos a celebrar ahora viernes los 175 años. Y uh, los 10 años desde el inicio de la refundación y 5 años desde que Francisco empujó todo eso, um, esperamos 6.000 personas, 6.000 uh, inscritos. Habrá un, un encuentro muy bonito el Día del Corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, con el Papa Francisco. Se estima que unas 35 millones de personas forman parte de esta red mundial de oración. Algunos utilizan Click2Pray, una red social de intenciones de oración, en la que también el Papa... Tiene un perfil personal. Este mes, más de un millón de personas han hecho clic en esa web para rezar con él. Qué interesante, ¿no? Y ustedes mismos lo han visto. La red mundial de oración del Papa se ha actualizado y como bien lo han visto, desde el, desde mil, desde el 2016 se envían videos mensuales con el mensaje y la intención de oración del Santo Padre. Y aquí en FTV, el canal de la misericordia, usted puede verlas a diario. Si a usted, al igual que a mí, les gustan tantos estos videitos del Santo Padre, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook, FTV Canal 5. Bien, cambiando radicalmente de tema, ¿sabe usted que existe un puñado de webcams que nos permite visitar el Vaticano sin salir de nuestras casas? Vamos a verlo. Pocos saben que a través de la página web del Vaticano se pueden visitar los lugares más icónicos de la ciudad del Papa desde cualquier parte del mundo. La página web dispone de cuatro webcams diferentes: la Plaza de San Pedro, la Cúpula de la Basílica, Castel Gandolfo y la tumba de Juan Pablo II. Pero no solo eso, también la ciudad eterna permite asomarse a sus calles en directo desde su móvil o su ordenador. La web Skyline Webcams también retransmite casi 20 lugares históricos y turísticos de Roma. Gracias a sus cámaras se puede pasear por lugares como Plaza de España, Fontana di Trevi o El Trastevere. Si echa de menos la ciudad eterna, puede consolarse con estas útiles herramientas que la muestran en todo su esplendor. Qué belleza, de verdad que sí, ya no hay excusa para no visitar pues, el Vaticano y Roma, la ciudad de los puntos turísticos que nos presenta esta iniciativa, aunque sea a través de los medios digitales como lo hacemos justo ahora y podemos ver pues estas hermosas imágenes en directo de la plaza de San Pedro, el, el atardecer, el sol pues que ya pues crea la silueta de la cúpula de San Pedro, precisamente pues ya casi casi todo preparando para la audiencia semanal del día de mañana, así que realmente pues no podemos ver mucho los detalles porque el sol le da directo a la cámara, pero créanme que pues eh, ya todo pues está pronto y listo para lo que va a ser el día de mañana la audiencia con el Santo Padre un lugar bello hermoso y que inspira y transmite paz y oración y parece que ni en Panamá ni en el mundo entero se ha acabado la alegría que dejó la Jornada Mundial de la Juventud en nuestro país el pasado mes de enero. Y es que los frutos y las experiencias vividas aún están latentes en los que pudieron venir y participar, como lo es el caso de los artistas que se presentaron en el Festival de la Juventud. Vean por qué se los digo. Epic Band surgió hace cuatro años. Cuando dos amigos asistieron a un concierto de música cristiana. Allí se dieron cuenta de que ellos también podían hacer música con fondo. Salió entre Daniel y yo eh, que fuimos a un concierto de, 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 de estos cristianos y dijimos: Sabes que nosotros en verdad que podemos hacer esto. Nosotros tenemos los lo, lo, lo músicos, tenemos los cantantes, ¿por qué no hacemos algo? ahora la banda está integrada por cinco jóvenes han hecho varias giras por florida y también han tocado en atlanta pero su mayor éxito fue la j.m.j de panamá donde tocaron delante de cientos de miles de jóvenes de todo el mundo <laughs> Nuestro mayor concierto ha sido en Panamá. Fue una experiencia increíble estar allí, no solo por la cantidad de gente que había, que había muchísima, también por cantar ante jóvenes procedentes de todas las partes del mundo. Fue increíble. Los integrantes de esta banda lo tienen claro cuando les preguntan si quieren asistir a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, esta vez en Lisboa. Claro que sí. sí. <laughs> uh, yo creo que... Nos estamos preparando a sacar un par de canciones en portugués para poder para poder estar preparado de ir a allá a Portugal. Ahora solo queda esperar hasta 2022 para ver qué sorpresa prepara esta banda. Mientras tanto, este verano se van de gira por Florida, Alabama, Texas e Illinois. Qué alegría, qué de verdad, qué emoción, qué emoción, pues ver qué manera, pues de realmente de llegar, pues ya a la parte final de nuestro programa. Pero es precisamente viendo el ejemplo, la alegría que estos jóvenes de Epic The Band, pues eh, recibieron también de la organización, de la organización del Festival de la Juventud, precisamente, pues los que nos encargamos precisamente de atender y de que ellos tuvieran la oportunidad de de poder encontrarse con tantos y tantos jóvenes y público en general. Recordemos pues que en su momento, no solamente Pick the Band, también vino eh, Communion, vino El Padrecito, vino tantos, tantos, de tantos lugares de, de Malawi, de tantos lugares que tuvieron la oportunidad de presentarse en diferentes puntos. Teníamos siete tarimas alrededor de nuestra ciudad para todo el mundo, no solamente para los inscritos en la Jornada Peregrinos, sino también para toda la ciudad y realmente, pues sin lugar a dudas, la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 nos marcó a todos los que pudimos participar y será una experiencia que durará para toda la vida. Bien, ya de esta manera pues hemos llegado al final de esta emisión de nuestro programa La Hora del Papa. Así que será hasta la próxima semana cuando vendremos nuevamente con un programa cargado de información, mensajes y mucho, mucho que aprender de nuestro subopotífice el Papa Francisco. Así que usted siga en sintonía de FTV y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.